California is home to more than 10 million immigrants, a quarter of the total in the United States. At nearly 3.5 million, the immigrant population in Los Angeles County is at its highest point since 1870. The vast majority of these workers hold multiple low-income jobs and live in cramped and unsanitary homes. We spoke with two janitorial workers about the conditions they face and the role that their union, the SEIU, plays in facilitating the exploitation of this vulnerable section of the population. To protect our sources from the harsh U.S. immigration policies, we have hidden their faces in the video. Tengo un trabajo, bueno, ya dependo de dos trabajos, porque si usted se da cuenta, acá trabajo en el día un part-time de cinco o seis horas, y en la noche trabajo 7 horas, lo cual las compañías en las cuales trabajamos ahorita, pues nos hizo un recorte de horas. Aparte, pues hay que comprar comida, hay que hacer gastos, en mi caso, tengo una hija de 22 años que está para la universidad, entonces tengo que apoyarla. Yo he visto, por decir, otras condiciones de otras personas inmigrantes, que su situación es muy difícil. No hay trabajo. Ahorita por todos lados están checando su situación migratoria. Hay edificios donde las condiciones son muy malas, donde están llenos como de animales en cuestión, como ratas, como cucarachas. No hay un mantenimiento, la renta es muy cara, y aparte viven muchas gentes en un solo cuarto, comparten la misma cocina, comparten el mismo baño. Entonces sí ha sido muy, muy difícil estar aquí. Nosotros, como trabajadores de limpieza, pertenecemos a un sindicato de los más grandes aquí en Los Ángeles. Es uno de los más grandes y que tiene mucho apoyo por parte de los políticos. Yo en años atrás, en diferentes edificios, yo sí he sufrido el abuso verbal por parte de los encargados y de los supervisores que manda la compañía. Cuando uno recurre a pedir ayuda al sindicato, ellos no le ayudan absolutamente en nada. Son unos sinvergüenzas ladrones que viven a costillas de nuestro trabajo. Nosotros somos los que recibimos humillación, nosotros somos los que recibimos el estrés por la recarga de trabajo. Cada día las compañías se enriquecen más y nosotros cada día vamos como más para abajo. Entre más se queda callado uno, más le cargan el trabajo a uno. O sea, sí hay mucho abuso. En este ambiente de la limpieza hay mucho abuso. Pero la gente no habla, la gente tiene miedo también. Que hay, a pesar de que tenemos un sindicato, el sindicato viene siendo como un nombre. En una cosa beneficia y en las otras nos perjudica, porque no se meten absolutamente en nada, no nos dan el apoyo que tenemos que tener, a pesar de que estamos pagando una cuota mensual, nos están quitando una cuota mensual para poder tener el sindicato, que dicen que nos van a proteger de esto, que nos van a proteger del otro, y es una gran mentira, porque están abusando, cargándonos de trabajo exageradamente, lo cual que en años atrás, al principio cuando entró el sindicato teníamos una cosa limitada. A lo que se ha llegado ahorita ya es demasiado trabajo, mucha gente estresada, mucha gente ha parado en los hospitales por el estrés de demasiado trabajo que tienen, y el sindicato se queda con la boca cerrada. Creo que el sindicato está en conjunto con la compañía, y me atrevo a decir que tanto el sindicato como la compañía son unos sinvergüenzas oprimiendo los derechos de los trabajadores. Y otra cosa, en el pasado mes de abril, mayo, se hizo una manifestación para que se renovara otra vez el contrato de nosotros. Entonces ahí se presentó un político que, entre comillas, él marchó con nosotros para según él representarnos. Pero cuando estábamos todos reunidos, también una voz del sindicato nos dijo que nosotros teníamos que apoyar a la candidatura de Hillary Clinton, porque nosotros estábamos recibiendo bastante apoyo de ellos. Y yo me pregunto, ¿pero qué apoyo estamos recibiendo? Si nosotros somos los que pasamos en la noche limpiando los edificios donde ellos están y no saben cómo nos están estresando por parte de la compañía. Entonces también me pregunto, ¿por qué nos quieren manipular a nosotros para que nuestra voz se alce para X candidato? Creo que nosotros no recibimos ningún beneficio, no nos beneficia de ninguna manera eso.
a los beneficiados serán ellos, porque tal vez querrán agarrar algún hueso ahí en el en el en el en el algún partido o en algún lugar de ahí. Para ellos el beneficio sería para los empleados del sindicato o para los encargados o del sindicato, no para los trabajadores, los que estamos aquí desvelándonos, devengando un salario para ellos. Nosotros estamos ganándole para que ellos se mantengan. Entienden que las guerras son contra los intereses de los obreros. ¿O qué piensan ustedes? Bueno, creo que de guerra, creo que bueno, a nosotros no nos benefician mucho, ¿verdad? No me beneficiaría en nada. Bueno, sí perjudica al pueblo. Porque en vez de utilizar el dinero que va a esas guerras, lo deberían de utilizar acá para a reparar un poco lo que hay aquí dañado, especialmente en hospitales, como usted lo repitió, en escuelas, mantenimiento de calles. Ese, en vez de utilizar ese dinero para mantener la ciudad, lo mandan allá a una destrucción de otro lugar. Pienso que son puros intereses entre los políticos y entre los gobernantes, que ellos quieren hacer todo como a su manera. Ellos, si yo fuera una ciudadana que me dijeran que prestara mis servicios para guerra, no lo haría. No voy a sacar beneficio, ni va a haber beneficio. Él podía regresar sin un brazo, sin una pierna, y no va a haber beneficio. El gobierno se ayuda, se olvida de ellos. El gobierno solo quiere sus intereses para ellos. Sí sería bueno que hubiera un grupo, o no sé cómo llamarlo, un partido, un grupo que defendiera los derechos del trabajador, más que todo, para que el trabajador se beneficiara y poder crecer juntamente ese grupo para defender los derechos de cada uno de los que estamos aquí peleando para poder sobrevivir. ¿Me entiendes? No solo acá, sino que en los países, en otros países.